Gente de YouTube, ¿cómo están? Sean más que bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy lo que voy a estar haciendo es un vlog, ya que voy a ir a visitar por primera vez Temayquén. Este va a ser como un video familiar. Ustedes saben que en mi canal hay dos videos familiares. El primero es de viaje con mi familia y el segundo es creo que preparándome para una cena familiar. Hoy voy a ir a Temayquén por primera vez con toda mi familia, entonces quería hacer como un vlog para que ustedes lo vean. Además, hace mucho tiempo que no hago vlogs en mi canal. Se volvió de reacciones, de hablando con el micrófono, todo el tiempo encerrada en mi casa. Entonces quería hacer esta vez un video diferente para el canal. Tengo esta cara porque me acabo de levantar. Son las 9:30 van a ser. Y el lugar abre a las 10. Nosotros vamos a estar yendo aproximadamente para llegar a las 11. Espero que lleguemos porque a las 11 había un espectáculo de... No, un espectáculo no. Era como una guía o algo así acerca de los murciélagos. A mí me encantan los murciélagos. Nunca vi murciélagos en vivo en directo. Entonces quiero ver qué onda, a ver si... ¿Qué es lo que se puede ver? Yo nunca fui, así que desconozco qué va a haber allá, cómo va a ser y todo. Así que bueno, acompáñenme en este día. Ya llegamos y ya empezamos mal. Yo fui a la tienda de regalos a ver si había peluches de murciélagos y no hay. Hay solo animales de plástico. ¿Eh? ¿Cuánto están las gorras? 14.000 pesos una gorra. Aparte de los precios recalos. No, sí, los precios. Lo bueno es que como está lleno de turistas que no hablan español, no me da vergüenza grabar porque no entienden nada de lo que digo. Miren los ventiladores estos, ventiladores con agua. Para refrescarte del calor. Está bien. Miren cómo habla en el cuello para dormir los flamencos. ¿Alguna vez alguien había visto así? ¿Y eso que se supone que es un bicho negro? ¡Oh! ¡Mira qué grandes que son! La comidita de los pelícanos. Hola. Me compré un gorrito. Y yo tengo un gorro de girasol. Me hice trenzas aunque no me gusten. No vas a hacer un... Sí, estoy grabando. No podemos ver nada, están todos durmiendo los animalitos. Tigre blanco también durmiendo. Los dos. Así que estamos como ver a mi gata Moni allá durmiendo. Los felinos duermen demasiado. La vida en el agua. Voy a aprovechar la parte de la vida en el mar para contarles que en Temayquén no tienen mamíferos marinos, ya que si llegaron a tener en algún momento lobos marinos, por ejemplo, fueron rescatados, rehabilitados y liberados nuevamente en la naturaleza. Además, Temayquén tiene áreas protegidas propias. Estos programas de rescate se pagan con el dinero de las entradas de las personas que asistimos. Por eso también es de precio bastante elevado. Sí, ese es. Gigante. Esperando a que pase el tiburón. No, me troleaste. Me mintieron, no viene. Ahora sí. Ah, porque este no es tan grande. Todos los peces buscando ese y allá Dory buscando a Nemo. En la parte de las medusas estaba tan oscuro que la grabación se veía de esta forma, como titilando. Qué ruido raro. Yo dije que era de ahí el ruido. Son lémures. Lémures, como se diga. Oh, muy gigante.
por fin estamos por comer. Miren mi platito. Milanesas con papas, una Coca-Cola. Mis sobrinas me miran como si no supieran ya que hago videos en YouTube. Vamos a probar la milanesa. Voy a pedir de carne o de mayonesa. Entre las decoraciones del restaurante encontramos plumas de pavo real. El lugar de las aves. Acá escaneadas las audioguías para seguir el recorrido. Tienen ahí fruta para comer. Ahí hay uno comiendo, justo. Pues hay uno re lindo, mira. Loros, tucanes y guacamás. Está cerrado. Tipo hay una reja. Ahí hay dos con sus colas coloridas. Ahí viene. Te dije que no tenía cosas raras. Me robaba el celular. Ese bicho que parecía un animal prehistórico, que tenía como un coso acá todo azul con las plumas negras, era de Oceanía, un casuario se llama. Y después quisimos entrar como en otras partes donde los pájaros están como al lado tuyo, tipo caminan y vos les podías dar de comer. Pero está todo cerrado, así que no sé qué pasó. Supuestamente alguien habrá hecho que se escape algún animal o algo por el estilo. Otra parte de las aves que está... A ver si puedo meter. Me até más el pelo porque hace muchísimo calor. Otra parte más de las aves que está cerrada. Supuestamente antes se podía, ven que hay un candado, entrar por ahí y bueno, y pasar todo por aquella parte que se ve allá, donde están los flamencos y esa como estructura. Podías entrar por ahí, pero ya no. Bueno, gracias. Otro animal más que no pudimos ver porque seguramente estaba durmiendo, así que... ¡Ah, esperen! ¡Ojo! No. A Santiago. Y cuando salimos de Córdoba agarramos a Santiago, ¿qué dice? ¿El algarrobo? Sí. Estaba ahí... durmiendo. Un puma. Sí, a esta altura el algarrobo. Vos imaginate que una persona se viene caminando, anda por ahí. Es como duerme como moñi, ¿viste? Sí, sí. Ahí está. Se movió. Por fin los murciélagos, por fin. Después de 100 años. Última parada, última parada. A ver las distintas especies de los murciélagos. ¿De qué se alimentan? Yo sabía que muchos se alimentan de néctar y frutas, y algunos solamente de sangre. Nunca vi. Mira, acá abrió las alas. ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! Mira, mira, mira. Mira, cómo come. Tiene agarrada la bandeja con una de las patas que sostiene y con la otra ala. Por suerte, antes de irnos pude ver a mi animal favorito. Bueno, ya nos estamos yendo, la verdad es que hace demasiado calor. Vimos todo lo que pudimos y nada, ya estamos saliendo. No sé ni qué hora es.